INIAP en el campo, un programa con información para las y los agricultores que trabajan día a día en el campo y para todas las personas involucradas con el quehacer agropecuario. El Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, INIAP, a través del Programa Nacional de Raíces y Tubérculos, rubro papa, ha realizado estudios sobre la caracterización nutricional y funcional de cultivares de papas. Javier Cuesta, investigador del INIAP, nos dice lo siguiente. Entonces, yo complementando lo que dice Jorge, entonces generalmente nosotros como personas, para poder normalmente un día hacer nuestras actividades ya sea en el campo, en la oficina, saludablemente necesitamos al menos 49 nutrientes que están aquí en estos alimentos que mostramos. Entonces aquí yo he traído algunas muestras. Por ejemplo, necesitamos para energía arroz, necesitamos fideos, necesitamos todos los que son harinas. Entonces todo esto es fuente de carbohidratos y nos da energía. Entonces de esa forma podemos, si estamos en el campo, resistir y con bastante energía durante el día. Caso contrario, estamos con sueño, cansados, pero también necesitamos, por ejemplo, estos granos nos aportan también con energía, pero también nos aportan con vitaminas, minerales y con proteína. Y también tenemos las grasas, por ejemplo, el chocolate. ¿Quién no ha comido el chocolate? O las azúcares, pues muchas veces nos comemos un caramelito también para que nos dé energía, pero además de eso también necesitamos minerales, necesitamos proteínas, necesitamos fibras, necesitamos grasas también. Necesitamos vitaminas, antioxidantes y proteína. Entonces, lamentablemente no pude traer las muestras de la proteína, pero traje unas fotos. Por ejemplo, necesitamos comer carne, necesitamos comer pescado, porque son fuentes naturales de proteína. ¿Y qué es lo que encontramos en la papa? Entonces, de estos nutrientes que les he mostrado acá, sabían que la papa tiene casi todos. Pues la papa tiene proteína, tiene grasa, tiene minerales, tiene azúcares, carbohidratos, proteína, fibra. Entonces aquí les quiero mostrar, cuando abrimos una papa o le partimos una papa, ¿qué es lo que encontramos? ¿Qué es lo que más hay en la papa? Pues lo que más hay en la papa es agua, entonces el 80% es agua. Entonces por eso la papa cuando no llueve casi no crece, porque casi toda la papa tiene agua. Pero el 20% restante, entonces he traído esta cajita para mostrarles. Entonces en el 20% tenemos carbohidratos, tenemos fibra, proteína, vitaminas, minerales, azúcares. Y la papa no tiene grasa, ni tiene colesterol, a diferencia de algunos de estos alimentos que les mostré, como las carnes. Entonces, ¿cuál es esa ventaja? Que la papa no va a engordar y no nos va a afectar a la salud. La papa es una fuente importante de fibra. Entonces, el rato que comemos una papa con cáscara, estamos comiendo bastante fibra, lo cual es saludable para nuestro sistema digestivo. Tiene vitaminas. ¿Qué vitaminas tiene la papa? ¿Saben? ¿Han escuchado? Entonces, la papa tiene sobre todo vitamina C, un alto contenido de vitamina C. Tiene vitaminas del complejo B, tiene la vitamina B1, tiene la vitamina B9, tiene la vitamina B6, tiene la vitamina K, tiene la vitamina E, entre las principales. ¿Qué más tiene la papa? ¿Qué más encontramos en la papa? Minerales. Entonces, dentro de los minerales, los más importantes que están en la papa es el potasio, está el magnesio, está el cobre, el fósforo, y lo que nos ha reunido ahora en este proyecto, en este día de campo, la papa es fuente importante de hierro y de zinc también. Sin embargo, los contenidos de la papa no son tan altos comparados con otros alimentos. Pues hay otros alimentos que me van a decir ustedes, pero si me como una naranja o me como un limón, tiene más vitamina C. Tienen razón, pero la ventaja de la papa es que nosotros comemos papa casi todos los días, y al menos acá en la sierra y en los campos la gente come todos los días y bastante papa. Entonces, sin papa no entra la comida. Así es, entonces por eso es la ventaja de la papa como fuente de estos nutrientes. Y otra cosa importante de la papa, las papas rojas y las papas bien amarillas tienen unos compuestos que se llaman antioxidantes. Entonces les he traído estas dos figuritas. Mientras más amarilla sea una papa y mientras más roja sea una papa, es mejor, tiene más antioxidante. ¿Y qué hacen estos antioxidantes? Nos ayudan a prevenir las enfermedades cardiovasculares, a prevenir los cánceres, a prevenir la diabetes, la presión alta. La fibra que está presente en la cáscara, sobre todo, ayuda a prevenirnos el colesterol alto.
Y tiene además vitaminas que nos ayuda también a prevenir deficiencias que ocasionalmente tenemos en el cuerpo. Y la fuente, lo que les decía, la papa, mucha gente cree que comiendo mucha papa se va a engordar, ¿no? Probablemente es cierto si es que no hace ejercicio, pero en el campo generalmente que la gente hace bastante ejercicio, la papa lo que ayuda es a llenarnos más pronto, o sea, comemos unas dos papas y nos llenamos. Y de esa forma, en cambio, si nos comemos arroz o fideos, por más que comamos, no nos llenamos tanto como con la papa. Entonces, la calidad de este carbohidrato, de esta papa, es mucho mejor que la de los fideos, que la del arroz. Y la proteína que tiene la papa, a pesar que es menor comparada con algunos granos, la calidad es similar a lo de los granos, como el frijol, la lenteja, y es similar incluso en calidad a la del huevo, que es la fuente bastante importante de proteína. Entonces, con todo eso, lo que quiero llegar es que a comernos una papa no solo estamos llenando el estómago, también estamos comiendo, acuérdense de esta cajita, todos estos minerales, vitaminas, antioxidantes, y no estamos comiendo nada de grasa ni de colesterol, que es lo bueno. Sin embargo, el rato que le pelamos y le cocinamos, muchos de estos nutrientes desaparecen o se reducen. En la cáscara está casi todo el alimento, sobre todo en lo que es minerales. Y el rato que le cocinamos sin cáscara, la vitamina C sobre todo se pierde. Sí, entonces, si es que vamos a consumir pensando en comer calidad y nutrientes, tratemos de consumirla con cáscara. Entonces, ustedes aquí han visto algunas papas. Al final, sí. Cuando ya les cosechemos y les hagamos el análisis, vamos a poder decir a ustedes, las papas que ustedes cogieron realmente tienen altísimos contenidos de estas cosas o tienen intermedios. Lo que queremos al final con este proyecto es que las papas con mejores contenidos y que sean aceptadas por ustedes se difundan y mejoren el consumo, sobre todo de la gente que necesita alimentos de mejor calidad.